Señoras y señores, muy buenas tardes y aquí seguimos en este espacio que tenemos de Almodóvar del Campo en nuestra televisión provincial, en Imás Televisión. Saludamos de manera especial a todos mis vecinos y vecinas que se encuentran inmersos en estas fiestas patronales, fiestas también del toro, como siempre se ha dicho, aunque este año sin los encierros. Contamos además en este programa con dos invitados especiales, protagonistas de estas fiestas de Almodóvar, como son Roberto Donoso, concejal de festejo. Bienvenido aquí a la casa del Almodóvar del Campo, a tu casa, por supuesto. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y damos la bienvenida al nuevo empresario de Almodóvar, José Luis Pereda, muy querido en nuestro pueblo, ya que ya han sido muchos años los que sus toros pues han protagonizado con los corredores esas bonitas carreras de los encierros de Almodóvar, y que este año se estrena como empresario en Almodóvar, aunque bueno, ya sabemos que empresario también de Huelva. Y que bueno, pues ha sido todo un exitazo momento la venta de entradas. Todavía quedan entradas, vamos a hablar con más profundidad luego en esta entrevista de esa feria taurina, pero vamos, ha sido un zambombazo, José Luis. Vaya feria que has preparado y vaya respuesta de público. Pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Es un placer para mí y además decirte que sí, que es una feria muy buena. Y que yo lo decía antes entrando y te lo vuelvo a decir, que yo no he hecho más que sacar el fondo taurino que tenía Almodóvar. He aportado un granito de arena. Yo creo que los carteles son muy buenos, que están muy rematados, que podríamos decir que es una feria de cualquier ciudad o de cualquier sitio importante de España, y una feria que es difícil organizarla en cualquier sitio porque es costosa, tiene su trabajo, es difícil poner de acuerdo a tantos toreros en esos días que se da la Feria de Sevilla de por medio, que se dan ferias importantes después de todo el verano toreando. Pues yo entiendo que pesa para ellos venir a lo mejor a un pueblo a matar una corrida de toro, pero le agradezco personalmente lo que hacen por esta fiesta. Creo que son personas grandes y con una dimensión mental que luchan por la feria taurina y por esta fiesta, nuestra fiesta. Y yo lo único que he hecho es sacar ese fondo tan bonito que yo había visto desde hace muchos años, como tú bien dices, mi unión con los encierros, con Almodóvar del Campo, y decir que Almodóvar del Campo es taurina, que le gustan los toros y las cosas buenas nos gustan a todos. Y yo creo que ellos me lo han demostrado en las taquillas, como tú bien dices, y en la relación con vosotros y con muchos taurinos del pueblo y de los alrededores que hemos estado comentando los carteles. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando con Roberto, porque desde el pasado viernes que se celebró ese concierto Antonio José, está siendo todo un éxito estas fiestas. La pena que estos días pues el agua nos está un poco pues aguando, valga la redundancia, la fiesta. De hecho, hoy teníamos ese bueno pues espectáculo infantil y bueno, pues no sabemos qué pasará. Pero de momento vamos a hacer un repaso de todas las actividades que se están desarrollando en Almodóvar. Bueno, pues la verdad que es de agradecer, ¿no?, la respuesta que está teniendo el público, tanto de Almodóvar como de los pueblos de alrededor. Hasta el momento, todos los eventos que hemos tenido, tanto conciertos como musicales, como los dos teatros, la gente ha respondido muy bien, ha salido muy satisfecha. Entonces es de agradecer, y sobre todo pues se siente uno como que ha cumplido, ¿no? Cuando qué mejor que con la respuesta del público para ver si tus actos son de verdad lo que viene pidiendo la gente o no. Hasta el momento pues el concierto de Antonio José, tanto el musical de Gris, han funcionado a la perfección y la gente ha respondido con un alto número en la taquilla, y los teatros igual, ¿no? El evento de hoy del musical infantil finalmente ha tenido que ser no suspendido, pero sí aplazado, que nuestra intención es volver a darlo, y se volverá a dar seguramente el domingo 26, el domingo después de la fiesta de septiembre, en el coso multifuncional, en la Plaza de Toros de Almodóvar. En una hora ya más temprana, pues ya se echan más los fríos y será pues seguramente en torno a las 5 de la tarde, pero que quede claro que no es suspendido, sino aplazado para que los niños pues puedan disfrutar, ¿no? Nadie esperaba que viniera estos días así. Bueno, pues ha caído agua, que también es muy bien acogida, ¿no?, por muchos, porque hace mucha falta, pero es cierto que siempre decimos pues que por lo menos en esta semana nos dejen, ¿no? Pero bueno, pues será aplazado y bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Agradecer sobre todo a la gente la respuesta que hemos tenido en todos los actos. Seguro que tanto el empresario como tú y hasta yo estamos todavía pendientes del tiempo, y lo que sí podemos decir que ya a partir del jueves
desaparece la lluvia, va a mantener además altas temperaturas, el cielo despejado, todo parece que se va a sumar para que este fin de semana sea uno de los fines de semana más grandes de Almodóvar, ¿verdad? Pues sí, recuerdo al final además una anécdota, creo que en cuanto ya salía las primeras fechas en el tiempo de 24 días con José Luis, en un restaurante de Almodóvar viéndolo y él decía, va a llover, no va a llover, y aparecía, y al final, finalmente, pues a partir del jueves se empieza a despejar, además que va a quedar un fin de semana bastante soleado y totalmente despejado y todo ya tranquilo, tanto la empresa como ayuntamiento, como los propios aficionados, ¿no? Que qué mejor que poder disfrutar de los toros y durante todo el día en Almodóvar, pues de la gastronomía y de esa gran feria que se ha preparado. ¿Y cuántos sectores no se van a beneficiar de esta feria taurina? Porque sabemos que los hoteles ya completos, los restaurantes ya quedan, bueno, pues tienen prácticamente, van a colgar también el 9 billetes, es decir, para que veamos que el mundo del toro lo que mueve. Y en Almodóvar del Campo tiene que estar muy agradecido a todos los sectores, entre ellos también la hostelería, porque la cosa se espera que vaya a ser un fin de semana calentito y movidito. Sí, está claro. Nosotros conocemos, tenemos relación con muchos restaurantes de Almodóvar y el viernes algo, pero el sábado y el domingo está todo lleno. No sé, se podrá a lo mejor cañar, pero reservar de mesas pues será complicado lo que es la instancia de hoteles, me consta que igual, ¿no? Para que se vea que el mundo del toro lo que mueve, no solo por supuesto en Almodóvar, sino en cualquier punto de España que se hagan las cosas bien. José Luis, ¿por qué decides ser empresario taurino de Almodóvar del Campo? Sabemos que conoces a la gente de Almodóvar porque fueron a tu casa a traer esos toros de tu ganadería para los encierros, pero ¿cómo fue el momento que dijiste, oye, ¿por qué no dar el salto a esta plaza de toros? Pues una pregunta que tiene una difícil respuesta, porque realmente después de montar Huelva a mí no me apetecía con mis otros negocios tener que invertir tiempo en montar una feria. Pero cuando te apasiona tu trabajo no conoces el límite. Entonces irme a cualquier sitio a montar una feria, pues no. Pero irme a un sitio donde creo que hay afición, donde creo que la plaza necesitaba o me gustaba intentar subir ese escalón que yo veía. Si allí hay tanta afición a los encierros, si mueve tanta gente, si se monta un cartel como el de primera figura, la gente tiene que ir a los toros. Es imposible. Eso se me ponía a mí en la cabeza por las noches cuando me acostaba. Entonces yo intenté hablar con el ayuntamiento y decirle, yo me ofrezco, yo quiero montar la feria vuestra porque creo que es un sitio taurino y creo que poniendo todo para que sea una gran feria, va a serlo, porque el pueblo tiene ese fondo taurino y los alrededores tienen ese fondo taurino. Entonces, esa curiosidad interna de buscar, de decir, yo voy a intentar de resurgir ese y de ver esa plaza llena, y mira que yo no soy de aquí ni tengo raíces aquí, nada, conozco a ellos, que me han tratado siempre muy bien, que te ayudan. Pero ya te consideramos como un vecino más. Yo me considero, yo ya voy, ya conozco el pueblo, soy muy, muy malo para las ubicaciones, pero ya me conozco el pueblo, ya me paseo andando, ya conozco. Y tienes a buena gente a tu lado, con Roberto. Muy buena gente. La verdad es que desde que he llegado pues me han acogido muy bien, fenomenal, desde el primer día, y me he sentido, pues la verdad es que como en mi casa, tanto en el hotel que estoy, o en los restaurantes donde hago mi vida, o con ellos, siempre que he necesitado algo, siempre, nunca he tenido un no por respuesta, y siempre he tenido una ayuda, y desde el primer día que llegué, que estuvimos viendo la plaza y que estuvimos viendo las cosas como estaban, pues siempre he sentido un apoyo y como si estuviera en mi casa, así que muchas veces es más importante sentirte en casa que estarlo. Y yo me sentí como en mi casa, sin estarlo. O sea, que son muchas cosas que se dan. ¿Pero por qué he venido a montar la feria? Pues no lo sé, realmente no lo sé. Pero esa incertidumbre en mi mente de que yo era capaz de montar algo grande aquí, que había respuesta de público, como tantas veces había escuchado que aquí no había respuesta de público. Bueno, no había respuesta de público, espérate, vamos a hacer las cosas de otra manera, vamos a ver si sí o si no. Y que, pues, oye, que podía haber sido para mí un batacazo. Y yo me tenía que ir, pero bueno, yo creo que las cosas cuando le pones tanta ilusión, tantas ganas, y ellos que le ponen una ilusión como la que yo le veo tremenda, es imposible que ni ellos ni nosotros tengamos un batacazo. Las ilusiones yo creo que al fin y al cabo crean su fruto y esta vez lo ha dado. Y ahí está, ¿no? Que tiene Almodóvar, yo creo que una de las mejores ferias de España, con tres carteles, dos de figura, uno de recorte. ¿Es relleno o no es relleno? No, es un espectáculo más. Yo creo que los mejores recortadores de figura también, el espectáculo. Del momento, por eso digo que creo que es tres
carteles de figura, tres carteles que en cualquier feria lo ha tenido, lo tiene o lo sueña incluso, que te ves todos los días los carteles de la feria de las grandes ciudades de España y no se ven tan rematados algunas veces los carteles, y yo creo que el público ha sentido ese que yo quería transmitir de que vamos para adelante todo el mundo con las fiestas taurinas, y ahí está, que con pandemia, que con sus problemas, que con todo, es tan grande el mundo del toro que sigue hacia adelante, y cuando las cosas se hacen medianamente todo va y la gente responde. Sí, es verdad, como tú habías dicho, que yo no pensaba nunca que los hoteles, es que yo no había reservado para cenar, y me dice el otro día cenando, oye, ¿tú has reservado para cenar los días de feria? Digo, o no, porque claro, ¿cómo voy a pensar yo que hombre, no me cabía, no me era fácil pensar en mi mente que los hoteles se llenaran, que los restaurantes no tengan reserva con 2 semanas antes? Oye, bueno, que se queden el día antes, vale, 3 días antes, vale, pero 2 semanas antes no tienen ningún restaurante de Almodóvar para comer, ni para cenar. Así ¿y que será que tenemos pocos bares? Claro, tenemos un montón. Sí, y luego, que te digo yo, la gente que me llama para quedarse a dormir, ya se están quedando en Ciudad Real o en Puerto Llano o en todos los barrios. Al final toda la comarca, claro, toda la provincia, claro. No es solo Almodóvar. Ahí está, no es solo Almodóvar, o sea, ya llega un momento en que eso se hace para toda la comarca y dice, bueno, pues que esta feria es lo que yo dije en una entrevista de prensa, que dije, yo voy a intentar poner Almodóvar del Campo en el punto del mapa. Que todo el mundo diga, no, Almodóvar está aquí. Este fin de semana todo el mundo va a hablar de Almodóvar. Ahí está, Almodóvar está aquí. No, pero no este fin de semana. Es que a cualquier feria taurina que he ido en el último mes, cualquiera. Sí. Oye, ¿tú montas lo de Almodóvar? Yo sí. Y todo el mundo, pero ¿tú montas lo de Almodóvar? Yo sí. Bueno, ¿y eso cómo? Pues sí, lo monto yo, no preocuparse. O sea, que Almodóvar se habla en Salamanca el fin de semana pasado, en Mérida el anterior, en Arles, en el mano a mano, en todas las ferias taurinas. Yo creo que poner Almodóvar por su feria taurina en muchos sectores, en el punto del mapa, yo creo que es muy importante. Para ellos, que al fin y al cabo es la base de la ciudad, y para mí como empresario, porque es demostrar un poco más que las cosas se hacen bien y salen. En ese sentido, aunque esté aquí Roberto, que deseo decirlo, pero gran trabajo el que hace el Ayuntamiento de Almodóvar, que no se esconde, al contrario, y que con José Lozano al frente y con Roberto como concejal de festejo, además un gran aficionado, yo creo que también eso hace mucho, pues ha sido pues el fruto al mucho trabajo realizado. Yo creo que son las personas más aficionadas dentro de un ayuntamiento que conozco. O sea, estos señores que me reciban a mí, que vengan a la plaza, que me la enseñen, que me digan todas las cosas, cómo vamos a hacerla, que yo he estado en contacto con él, que, oye, ponemos este torero, no, este no, este sí. Pero los este, que encajen, claro. Todo. O sea, porque tú montas la feria, pues tú allá con tu vida. No, pero él no. Él se ha preocupado de todos los detalles habidos y por haber. Desde el que trae la cuadra de picar, hasta el que torero que va a torear, hasta los días que va a poner la feria, hasta los precios de las entradas, se han ocupado de todo. Y no es que se hayan ocupado, que se siguen ocupando día a día. Y es que no, es que cogen un coche y van a Huelva a ver las corridas de toros. Cuidado. O sea, que eso no hace todo el mundo. Eso no hace nadie. Nadie es muy bonito coger e ir a los toros como hacen la mayoría de los políticos. Sí. Ponerse en el callejón o ponerse tal y qué bonito. No, pero hay que ir a Huelva un día, como hizo, por ejemplo, Roberto. Sí, sí. Hace poco. Bueno, yo creo que lo fundamental es... Eso tener, no hace todo el mundo. Tener y hacer un buen equipo, ¿no? Está claro que en este caso, pues la administración tendrá su papel, la empresa tendrá su papel y, por supuesto, no olvidarnos del Club Taurino, que también hace su papel, ¿no? Yo creo que es el equipo perfecto, ¿no? El Club Taurino siempre apoyando y ayudando en todo lo que puede, y de hecho también se desplazó conmigo a ver la corrida de toros. Una empresa que se deje ayudar y que quiera colaborar y tirar para adelante, como en este caso ha sido la empresa de José Luis, y por supuesto, pues en este caso, pues un ayuntamiento que colabora económicamente, que son festejos bastante caros, y por supuesto, pues la fiesta necesita un tipo de ayuda como cualquier otra cosa, y el ayuntamiento pues ahí está, como bien dices, y no se esconde, ¿no? Entonces yo creo que es sobre todo el equipo perfecto, ¿no? La Peña Taurina, la empresa taurina y el Ayuntamiento Tejado también taurino. Darle las gracias al Club Taurino, es verdad que eso lo ha dicho él y a mí se me ha olvidado. Y no se me podía olvidar, eso no es de persona buena. Pero sí es verdad que ellos han hecho una labor muy importante, nos han dado cobijo en su casa, nos han todo lo que nos ha hecho falta de la plaza, incluso los abonados, incluso dejarnos su casa para un refresco, comer, una Coca-Cola, agua, lo que necesitáramos siempre en nuestro servicio, y eso es de agradecer, ¿no? Llegar a una plaza y encontrarte tanta gente que te quiere ayudar,
Yo voy a muchos sitios y ponen más trabas que ayudas, y todos, vamos, todos los días en la vida a trabajar. Pero es verdad que ellos han hecho súper fácil este trabajo y súper acogedores y encantados, y siempre ayudando, y siempre son personas que han estado del lado de tanto de la empresa como de ellos, y nos han ayudado en todo, gracias a Dios, en todo. Yo creo que todos tenemos muchas ganas ya como aficionados, no como a lo mejor desde el papel que tenemos cada uno, pero sobre todo pues hablando con Carmelo, con Paco, Ramón, con todo el club, la empresa en este caso y nosotros, pero sobre todo como aficionados, de que la plaza se vea lo más llena o lo llena posible, ¿no? Después de los últimos años y todas las ganas que tenemos y el entusiasmo de que Almodóvar pues se vea otra vez la plaza como se merece. Por eso también yo creo que esas ganas desde el primer día de encontrar una buena empresa y que las cosas se hagan bien y que todos rememos en la misma dirección para que el fin de semana sea algo pues seguramente histórico, ¿no? No hay que esconderse, ¿no? Porque si se cuelga el cartel de no hay billetes, si no es en las tres, a lo mejor en dos de las tres, pues seguramente sea algo que Almodóvar nunca o casi nunca ha vivido en los últimos años. Porque habéis impreso ya el cartel de no hay billetes, tiene que estar ya preparado, ¿eh? Para salir el domingo, porque además una de las muchas preocupaciones que tenías antes de la entrevista por el micrófono, lo decías, que viniera gente de diferentes lugares y que ese día se encontrarán sin entrada, que puede ser que ocurra. Claro. Pero bueno, para eso tenemos un nuevo teléfono que incluso esta empresa facilita a todos los aficionados pues todas las gestiones, que de hecho, bueno, tanta gente está llamando, oye, mira, no puedo ir, quiero esta entrada no, a mi nombre y tal, y la recojo ese día. En ese sentido también hay que agradecerlo. Compra de entradas por internet online, puede usted llamar y hacer la transferencia y recoge su entrada al mismo día. O sea, formas para no tener ninguna excusa para no venir. El día va a ser bueno, no se va a televisar. No se televisa ningún festejo, ningún festejo. Que hay rumores por ahí, no se televisa ningún festejo de Almodóvar y aún quedan entradas, todo sí, hay que decirlo. Y quedan entradas, o sea que yo creo que debemos de poner el cartel en el billete, sino en tres, en dos o en una, pero sí es verdad que creo que lo debemos de poner. Y ya yo hablando el otro día de broma, oye, aunque queden cinco entradas, tenemos que coger cinco niños y ponerlo. Pero sí es verdad que, bueno, una anécdota, pero es verdad que hay muchas formas de venir a los toros, pero ninguna para decir que no. Roberto, la verdad que carteles muy redondos, rematadísimos, con el retorno, además, de uno de los grandes alicientes, el retorno de Daniel Luque como triunfador de estos últimos años. Pereira, que viene más y más figura, más en uno de sus mejores momentos, y el torero del año. Morante de la Puebla, su única actuación en la provincia de Ciudad Real. El cartel es que no puede ser más redondo. Y además Dani Luque, que no solo como triunfador Almodóvar, pero es que Dani Luque, si hay un torero que es también el toro del año, él es Daniel Luque. Es que la verdad tiene un camino y es así. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre vengo incidiendo desde el principio de la presentación que no solo se hable del cartel, ¿no? Que se hable de la feria, ¿no? Porque es que en la feria, yo a lo mejor como aficionado del tema de recortes lo manejo un poco menos, pero viendo gente que entiende que desglosó el otro día seis o siete nombres que venían, y el doble campeón de España, el último campeón de España, el campeón de no sé dónde, o sea que es un cartel también de máxima figura, y por supuesto el cartel de caballos, ¿no? Con esa seis rejoneadores, seis figuras. Todos podremos disfrutar de las cuadras en Dr. Fleming, lo que es conocido con Almodóvar como las esperadas desde por la mañana para tener ese ambiente de rejoneo y del mundo del caballo, ¿no? Para que los niños vayan a visitarlo. Y luego, pues, por supuesto, pues el cartel del domingo, ¿no? Que para los aficionados a pie, pues, por supuesto, el cartel estrella, ¿no? Que vamos a decir de tres figuras del toreo, ¿no? Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. Yo ayer me acuerdo, ya por la noche en casa, como anécdota, mirando Mundo Toro todos los carteles para ver las corridas que le quedaban a cada uno para intentar tener los menos problemas posibles. Y bueno, creo que Pereira ya era un torero hasta Almodóvar, creo, y Morante solo le queda Sevilla y Luque Nimes el mismo día, o sea que solo les queda una cada uno y para poder tenerlos aquí en Almodóvar. Y la verdad que, Roberto, tenéis la plaza preciosa, muy bien cuidada, todo hay que decirlo, y de hecho este año, pues la gente que vaya a la plaza, que se dé cuenta de un detalle que además lo van a poner hoy, y es que cuando llegas por la puerta grande, a mano derecha, bueno, a mano izquierda, tiene Pablo Aguado su azulejo de la despedida de como noviero, tiene también el único hijo de Almodóvar que tiene azulejo, que es San Juan Bautista de la Concepción, y justamente enfrente habían tres azulejos, que claro, cuando se inauguraron, pues eran más pequeñitos, cuando se descubrieron, que era uno, a Daniel Luque, la despedida del bombero torero y la de Victorino Martín. Y de hecho, bueno, pues habéis querido que, bueno, para guardar también que sean la misma forma las
los azulejos, las placas, pues que sean idénticas a la de Pablo Aguado y por tanto va a quedar también muy bonito. Y de hecho el ayuntamiento pues ha querido que ya este año luzcan y este fin de semana creo que los van a poder. Sí, ya se ha quedado todo, pues todo terminado, ¿no? Estaba un poco orientativo a algunas de las placas, como dices, tanto la de Vitorino como el bombero torero, como Daniel Luque, que por supuesto explicar que no son placas por poner. La de Vitorino creo que fue por su 50 aniversario. Que la tal, única correa que le dio en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha. Ese mismo año vino al Almodóvar del Campo, el bombero torero que se retiró al Almodóvar del Campo, y bueno, y la famosa encerrona de Daniel Luque con seis toros. Ojalá en un futuro, pues, José Luis, pues... ¿Tengo otra placa? A ver, lo pongamos allí. O bueno, pero seguramente que de aquí a unos años, pues... nos acordemos de todo lo que hemos venido haciendo en Almodóvar, es fruto del buen trabajo y bueno, pues también este año la anécdota de que Morante vuelve después de 25 años, ¿no? Que creo que me lo comentabas tú, vino aquí de novillero, pero bueno, haciendo bien el trabajo creo que las cosas salen solas y ojalá y disfrutemos mucho este fin de semana. Y muchísimas personalidades también de la política nos acompañarán, se está hablando mucho, por ejemplo Paco Núñez, sabemos que ya ha confirmado que viene. Y eso es importante también, que todos los sectores de la sociedad pues que apoyen la fiesta de los toros y que arropen esta feria de Almodóvar. Pues sí, siempre se ha dicho, ¿no?, que los toros no tienen que tener signos políticos y desde las diferentes administraciones hay que apoyarlos. Lo que pasa es que hay que apoyarlos de verdad, ¿no? No solo con dichos, como yo suelo decir, sino también con hechos, ¿no? Hay que demostrarlo, ¿no? No vale salir en prensa diciendo pues que se va a apoyar a la tauromaquia o al mundo ganadero que le ha pasado mal o a los banderilleros o a quien sea, para luego no cumplirlo, ¿no? Lo que hay que hacer es de verdad que se apoye, sea de un signo o de otro, pero que lo que se diga que se haga para ayudarlos a todos ellos. Y también habrá diferentes actividades paralelas con esta feria, y de hecho, bueno, pues Sergio Galán estará el sábado a las 11:30 en la Plaza de Toros, también como novedad, mostrando su cuadra, ¿verdad? Sí, la verdad que Sergio desde el principio siempre ha sido bien acogido en Almodóvar y él con nosotros siempre ha tenido un gran comportamiento y se ofreció a que mostrar toda la cuadra detenidamente a todos los niños y bueno, pues en la explanada pues habrá pues una actividad más, ¿no? Una forma más cercana también de acercarse al mundo del caballo para a lo mejor para la persona que no es tan aficionada a los toros, ¿no? Sábado a las 11:30 en la Plaza de Toros. Pues ya vamos a finalizar la entrevista, nos quedan unos minutillos. José Luis, 1.000 abonados, nos decía ayer Santi, el taquillero, que hemos llegado, eso es una alegría muy grande. Y qué mejor que te dirijas a toda la gente que nos sigue a través de IMAX Televisión, no solo a la gente de Almodóvar, a toda la provincia de Ciudad Real, para que mandes un mensaje, que le esperamos otros días con los brazos abiertos. Fíjate, no hemos hablado más o menos de carteles, porque yo creo que ya todo el mundo sabe pues bueno, la calidad de estos carteles, además se va a cuidar tanto el ganado, como ha dicho Roberto, ha ido a ver la ganadería para ver in situ esos toros. Los toreros son de primera línea, es decir, son todos figuras, tanto toro a caballo, en el mundo del recorte y por supuesto de la corrida a pie, y qué mejor que el empresario para que invite a la gente a que asista a Almodóvar. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a Almodóvar del Campo por acogerme como uno más de su ciudad y quiero invitaros todos este fin de semana a esta feria tan bonita que tenemos, que podamos compartir tantos momentos bonitos dentro de la tauromaquia con personas de diversos sitios y de mucha calidad, sobre todo artísticamente y hablando de tauromaquia, poder hablar de lo que nos gusta, poder disfrutar del fin de semana y poder todos acogeros y ser amigos en Almodóvar del Campo. Pues Roberto, nos vemos este fin de semana en Almodóvar, ya saben a todo el mundo, el 17, 18 y 19, pues si quieres mandar un mensaje muy breve también, que no te dejemos cortado. Simplemente Roberto, que venga la gente a Almodóvar este fin de semana, que se vivirá el ambiente más parecido al cuando hemos tenido encierros, ¿no? Los echaremos de menos, pero con esta gran feria pues lo volveremos a tener. Y recordarles que el jueves 16, este jueves a las 8:15, en nuestro programa habitual de Ruedo y Más, tendremos un programa especial dedicado a esa feria de Almodóvar, para también dar mucho más ambiente a la misma, como así se lo merece. Pues muchísimas gracias, nos despedimos tanto a toda la gente que nos sigue por Onda Cero, por Piano, como también por IMAX Televisión, y la gente que está viendo IMAX Televisión a través de la hora de Almodóvar del Campo, les dejamos unos minutitos de lo que está siendo esta feria, pues marcada por la prudencia y también por la pandemia, con las obras de teatro, con ese concierto
y que sin duda está siendo todo un éxito. Con ello le decimos adiós y recuerden que nos vemos este fin de semana, 17, 18 y 19 de septiembre, el 17 los reportadores a las 7 de la tarde, hay que aclararlo, y luego ya los festejos del 18 y 19 a las 6 de la tarde en el coso de las Eras de Manta. Pues les esperamos, que pasen un buen día, un buen fin de semana, y si es taurino y en los toros de Almodóvar nos vemos, mucho mejor. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y hasta muy pronto. Hasta luego. Almodóvar del Campo está viviendo su prudente y variada programación con motivo de una serie de fiestas atípicas marcadas por la pandemia de la COVID-19. El viernes 10 de septiembre se celebró el concierto de Antonio José en la Plaza de Toros Las Eras de Marta, con gran asistencia de público y en donde el cantante cautivó el corazón de los almodovareños y almodovareñas en una actuación memorable. Por otro lado, el día que Almodóvar del Campo celebraba a la Virgen del Carmen dentro de su programación septembrina, el domingo 12, tuvo lugar la anual cuestación a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, promovido por su junta local. En ella participó también el alcalde José Lozano. Un año más, como muy bien dices, con motivo de las fiestas, entre comillas, pues la Asociación Española contra el Cáncer de Almodóvar del Campo se hace la cuestación, y qué mejor día que el día de su patrona, la Virgen del Carmen. Creo que, por lo que me cuenta la presidenta, ha sido una cuestación extraordinaria, las personas se han volcado, y lo más importante es hacer visibilizar lo importante, el trabajo que hace esta asociación a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, para luchar contra esa lacra que tenemos, que todavía nos va a perseguir durante muchos años, que es el cáncer. Cuando tengamos que dejar de hacer la cuestación, será motivo de alegría, porque será un motivo de que ha desaparecido esta enfermedad que nos asola, que es el cáncer. Empezamos antes de ayer con el concierto. Como bien dices, son fiestas atípicas, yo le llamo no fiestas. Bueno, es algo, hemos dado un paso más. El año pasado no celebramos nada, este año vamos a celebrar algunos actos culturales, actos lúdicos que hemos denominado, pero sobre todo, pues eso, todavía pidiendo prudencia a todas las personas por la pandemia que tenemos. La presidenta de la Junta Local de Almodóvar quiso agradecer la generosidad del pueblo, que una vez más se volcó en esta cita solidaria. Mismo agradecimiento tenía con los voluntarios y voluntarias que hicieron el puerta a puerta y estuvieron presentes en la mesa instalada en la Plaza Mayor. Pues se ha dado fenomenal, porque las voluntarias han venido súper contentas, en el sentido de que la gente ha colaborado con muchos billetes. Entonces ya no es el centimillo como pasaba antes, entonces se ha dado bastante bien. Luego ya cuando pasemos al recuento ya iremos informando. Pero un año más Almodóvar ha demostrado ser solidario. Dar las gracias al voluntariado que si no hubiera sido por ellos, este año se ha podido hacer el puerta a puerta y han ido casa por casa pidiendo el donativo. Y un grupo numeroso de gente. La verdad que cuando hago el llamamiento, la gente se presenta y colabora. En otro orden de asuntos, Almodóvar volvió a volcarse con la cultura. Y en este primer Día de Santos también tenía lugar la primera de las obras de teatro, con la representación de una obra cómica que agradó e hizo disfrutar al centenar de vecinos que, de manera respetuosa y cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias, asistieron a uno de los inmuebles más bellos que cuenta Almodóvar, como así lo manifestaba la edil de Cultura, Virginia López. Bueno, pues sí, este año el Ayuntamiento de Almodóvar hemos querido apostar fuerte por la cultura. Y como bien dices, acabamos de disfrutar de la primera de las dos obras de teatro, de la de Ballenas Asesinas, y ha sido todo un éxito, una comedia muy divertida, y creo que todos hemos disfrutado mucho. Muchísimo público ha asistido y eso es señal de que en Almodóvar el teatro y la cultura interesan y mucho. Sí, la verdad es que a pesar del aforo reducido, un 75% cumpliendo la normativa, el resto de los asientos sí que han estado ocupados, así es que estamos muy satisfechos de la respuesta. Al finalizar la comedia de Ballenas Asesinas, tuvimos la oportunidad de hablar con las afamadas actrices y protagonistas de esta obra, María Casal, Marisol Rolandi y María José del Valle.
Bueno, pues nada, que acabamos de hacer una función aquí en Almodóvar del Campo que se llama Ballenas Asesinas y venimos encantadas. Nos hemos pasado muy bien nosotras y muy bien el público. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, un público maravilloso que se lo ha pasado genial y nosotras también nos lo hemos pasado genial aquí en este teatro tan bonito. Y tan mágico. O sea, desde que hemos llegado nos hemos enamorado absolutamente. Yo creo que ha habido un feedback de amor entre el público y nosotras hemos salido ya entusiasmadas porque aquí se respira puro teatro y la gente es fantástica en Almodóvar, ¿verdad? Sí, sí. Queremos dar las gracias a todos. Gracias por venir. Como reina nos habéis tratado. Que queremos volver.